¿Qué significa cultivar el corazón? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Querido público, deseamos que a través de estos mensajes del reverendo Jeroclí, usted pueda transformar su corazón en una buena tierra y llevar abundante fruto en todas las áreas de su vida. pasaje bíblico de hoy. Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta. Y cuál a treinta por uno, el que tiene oídos para oír, oiga. Amados hermanos en Cristo y estimado público, algunos campos de cultivo en las zonas rurales son tan fértiles que cualquier producto que se siembra crece muy bien. Vegetales como rabanitos, coliflor y lechugas crecen de lo más bien. Incluso los árboles frutales producen bastante bien. La canasta familiar siempre está bien abastecida ya que los campos de cultivo producen suficientes vegetales y frutas en cada estación. Incluso los agricultores envían alimentos a sus hijos que viven en otros pueblos o simplemente los comparten con sus vecinos. No obstante, algunos campos no son fértiles y ningún producto puede crecer en ellos. Incluso los árboles frutales mueren antes de dar frutos. Los vegetales crecen un poco y luego se marchitan. Hay una gran diferencia entre un campo productivo y otro que no lo es. Lo mismo sucede con el corazón del ser humano. Algunos producen buenos frutos cuando la palabra de Dios se siembra en ellos. Y eso lo deberían notar otras personas. Sin embargo, en otros corazones, aun si se siembra la palabra de Dios, no hay diferencia alguna. Una pregunta, ¿qué clase de corazón le gustaría tener? Desde luego, todos desearían tener un corazón que produzca una abundante cosecha. Es mi oración para que a través de esta serie de mensajes usted pueda cultivar su corazón y transformarlo en buena tierra. Para ello, deberá primero examinar a ver si su corazón es un campo rocoso, está entre espinos o está al borde del camino. Tal vez se dé cuenta que tiene una mezcla de todos ellos. Algunos tal vez digan que tienen un corazón parte rocoso o duro y parte entre espinos. Espero que todos lleguen a cultivar, es decir, a limpiar muy bien su corazón. Estimado público, el Señor Jesús clasificó cuatro diferentes clases de corazón del ser humano en función de su receptividad de la palabra de Dios. Primero, los que aceptan la palabra de Dios. El Señor comparó el corazón humano con cuatro diferentes clases de terreno, a saber, el que está junto al camino, el de suelo rocoso, el que se encuentra entre espinos y la buena tierra. Espiritualmente, si su corazón se asemeja a la buena tierra, la palabra de Dios podrá brotar y dar abundante fruto, es decir, vivirá por la palabra. Solo teniendo esta clase de corazón, Podrá cosechar 30, 60 y 100 veces más bendiciones. Por eso estoy predicando esta serie de mensajes para ayudarlos a cultivar su corazón y transformarlo en buena tierra. Si cultiva un campo, deberá cosechar 30, 60 y 100 veces más de lo que ha sembrado. A fin de lograrlo, primero deberá transformar su corazón en una buena tierra. Pero. Para ello, primero deberá saber qué clase de campo es el que tiene que cultivar. Entonces, podrá saber qué herramientas y qué sistema o método deberá usar para cultivarlo. Así que, primero, deberá usted mismo examinar cuidadosamente su corazón y clasificarlo dentro de esas cuatro categorías de terreno que ya hemos mencionado, a saber, el terreno al lado del camino, el rocoso, el que está entre espinos y la buena tierra. Si deseamos categorizar estos cuatro terrenos en una escala de bueno a malo, podríamos decir que el campo al lado del camino es el peor de todos si lo comparamos con la buena tierra, un poco mejor es el terreno rocoso y siguiendo esta misma lógica, el campo que se encuentra entre espinos es asimismo algo mejor. Sin embargo, estas cuatro categorías básicas de terreno no representan todas las diferentes clases de corazón que el ser humano tiene. Estos cuatro campos son únicamente los modelos más representativos del corazón del hombre. La mayoría tendrá atributos de cada una de estas cuatro clases de corazón. Por eso, en vez de sacar una conclusión temprana en el sentido que solo tiene una determinada clase de corazón, lo animo a examinarse atentamente para ver las diferentes clases de terreno que tiene su corazón. Ahora bien, Primero voy a compartirles acerca del campo que está junto al camino. Mateo capítulo 13, versículo 3 y 4 señala, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Hermanos, cuando los agricultores siembran el campo, algunas semillas caerán al borde del camino. Ponen las semillas en sacos, las toman con las manos y las esparcen en el campo. Plantan algunas semillas directamente en el campo y esparcen las otras. Y al hacerlo, algunas de ellas caerán al lado del camino. Hace mucho tiempo los caminos no estaban pavimentados como lo están en la actualidad. No se podía diferenciar claramente entre el campo de cultivo y el camino. Y cuando la gente pasaba por el camino de pronto, se veía caminando en el campo de cultivo. Si una semilla caía en esa parte del camino, no echaba raíz. Además, como los agricultores en ese entonces esparcían las semillas con sus manos, inevitablemente algunas de ellas caían al borde del camino, lejos del campo de cultivo. Esta parte del terreno al lado del camino es muy duro porque la gente camina por ahí. Y si las semillas caen, Repito, no echarán raíces y no podrán germinar. Las aves vendrán y se comerán aquellas semillas. Este campo terreno al lado del camino representa a un corazón endurecido y obstinado. Hay personas que tienen esta clase de corazón duro, terco y obstinado. De igual manera, el terreno al lado del camino simboliza este tipo de corazón endurecido, testarudo y caprichoso. Con esta clase de corazón no podrá entender la palabra de Dios ni creer en ella al escucharla. Aun cuando vea señales y claras evidencias del poder de Dios, aún así, reitero, dudará, ni siquiera intentará creer. Algunos aceptan al Señor una vez que escuchan la palabra o ven un milagro de sanidad. Sin embargo, otros dudan aún viendo milagros y es que en realidad no quieren creer. Ya han escuchado el testimonio de una hermana. Hace unos años vino a participar en el retiro de verano y vio a muchos hermanos dando testimonios de sanidad. Entonces se dio cuenta que Dios vive y así pudo creer. Repito, así empezó a tener fe y a equiparse con la palabra de Dios y con oración. Creyó que Dios la iba a sanar. Había perdido la vista de uno de sus ojos y con el otro apenas veía. Con esos problemas no podía estudiar. Sus amigos se burlaban de ella porque entrecerraba los ojos cuando quería divisar algo. Su vida no era fácil, pero creyó en Dios cuando vio su poder manifestarse. Se preparó en fe para que orara por ella y sanó. Ahora ella estudia en forma normal. Antes lloraba todo el día. Ahora es feliz y la vida le sonríe. Hermanos, los que tienen un buen corazón y ven el obrar de Dios llegan a tener fe. Sin embargo, hay algunos que ni siquiera intentan creer. Hay quienes tienen esta clase de corazón. Les pido ahora mismo que se examinen y vean qué clase de corazón tienen. Sí, examínense ahora mismo. Retomando el mensaje, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, cita. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, aquí puerta se refiere a la puerta de su mente y de sus pensamientos. Finaliza el pasaje. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Solamente así podrá encontrar al Señor. Y cenar con Él. Únicamente cuando abra la puerta de su mente podrá aceptar la palabra de Dios con un claro amén y podrá asimismo recordarla. El Señor está tocando el corazón de cada uno con la palabra de Dios. El Señor nos dice que Dios vive y que es nuestro buen Padre Celestial. Además, nos hace saber de su inmenso amor a través de la providencia de la salvación en la cruz. Nos muestra el cielo y el infierno. Toca la puerta de su corazón a través de las cosas creadas y de las prédicas de sus siervos. Los que tienen un corazón endurecido como el campo junto al camino no abrirán sus corazones incluso si el Señor toca. Por ejemplo, cuando les predica a los miembros de su familia o a otros parientes, podrá encontrar a algunos que ni siquiera lo quieren oír. Les comparto algo. Hay quienes vienen a pedirme que ore por sus familiares porque están enfermos. Me dicen que son buenos y que tienen un buen corazón. Ahora bien, me pregunto, ¿son realmente buenos? Es decir, usted les predicó el Evangelio y ellos lo rechazaron. Le pregunto otra vez, ¿son realmente buenos? ¿Tienen acaso un buen corazón como usted dice? Piense en la historia. En los tiempos antiguos, los que en verdad eran buenos no se enfermaban, vivían una vida longeva. Lo mismo sucede hoy en día con los que tienen un buen corazón. Volviendo a la prédica. No obstante, el corazón endurecido al que me refiero no es el de un no creyente, más bien se trata del corazón de alguien quien dice creer en Dios y ser cristiano la pregunta es ¿qué clase de creyentes son los que tienen esta clase de corazón endurecido? son los dominicales vienen los domingos y se sientan cómodamente en la iglesia pero no escuchan la palabra de Dios o si lo hacen no la aceptan ni la creen con el corazón hermanos hay quienes no creen ni aún en el hecho histórico que Jesús vino a esta tierra. Hecho y acontecimiento que ya ha sido probado por la Biblia, entre otras fuentes documentarias. No quieren creer en Dios, no importa la cantidad de mensajes que oigan. No los comprenderán espiritualmente. Tienen sus propios razonamientos que les impiden creer la prédica. No podrán aceptar el mensaje en su corazón. En vez de ello, tendrán dudas o criticarán la palabra predicada. Incluso si hay evidencias que prueban la palabra de Dios, rehusarán empecinadamente creerla en su totalidad. Aún si ven señales, prodigios y milagros que solo pueden ser hechos por Dios, aún así, repito, dudarán. Incluso si sus familiares han sido sanados de alguna enfermedad terminal, aún así no creerán. Podemos hallar un claro ejemplo de esta clase de corazón endurecido en la Biblia. Se trata del faraón. No creyó en Dios ni aún después de las diez plagas que acabaron con Egipto. Cada vez que una plaga atacaba a su país, el faraón le prometía a Moisés dejar ir al pueblo de Israel. Sin embargo, cada vez que la plaga se retiraba, también por intercesión de Moisés, el faraón no cumplía su promesa. Cambiaba a cada instante. Cuando venía una plaga, se asustaba y le prometía a Moisés dejar ir al pueblo de Israel. No obstante, una vez que la plaga pasaba, cambiaba de decisión. Solo quería la solución momentánea del problema. No se sometía a Dios. Qué pena, ¿verdad? Hay quienes no reconocen la existencia de Dios, aun si sufren muchas veces de enfermedades y pasan por diversos problemas. Lo que es más lamentable es que los que tienen esa clase de corazón endurecido deberían intentar, más que otros, quebrantar esa dureza de corazón. Pero en la mayoría de los casos no lo hacen. Deberían tratar de humillarse ante Dios. Deberían procurar oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Sin embargo, se duermen en los cultos, juzgan y critican a los demás o su mente está distraída en otras cosas durante el servicio. Por eso, aun si vienen a la iglesia por varios años, no habrá cambios sustanciales en sus vidas. Hermanos, en la medida en que escuche el Evangelio, abra su corazón a la palabra y acepte al Señor como su Salvador, recibirá el Espíritu Santo. Los que tienen el corazón duro son los que vienen a la iglesia y se van de ella sin haber experimentado el poder ni la llenura del Espíritu Santo. No han abierto su corazón a la palabra. Deberían haber aceptado al Señor Jesús como su Salvador y así abrir sus corazones al Espíritu Santo, pero no lo han hecho. Incluso si vienen a la iglesia, no experimentarán el poder del Espíritu Santo, aun cuando la semilla, que es la palabra de Dios, se siembre. En su corazón jamás brotará ni crecerá. Al final vendrán las aves y se comerán esa semilla. Tal vez se pregunte, ¿qué quiero decir con aves? Significa Satanás que le quita la palabra de Dios de su corazón. Mateo capítulo 13, versículo 19 señala al respecto. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Sí, hermano, Satanás, el maligno, arrebatará lo que ha sido sembrado junto al camino. Si escucha la palabra de Dios y no la comprende, vendrá el maligno, es decir, Satanás, y se la llevará. Esto es, no la recordará ni la podrá grabar en su corazón. Si la semilla, es decir, la palabra de Dios, se siembra en su corazón, las aves no la podrán comer. Sin embargo, si esa misma semilla cae junto al camino, las aves fácilmente se la comerán y no podrá brotar. Si tiene un corazón endurecido, no creerá en la palabra de Dios, más bien la juzgará y la criticará. Satanás pondrá dudas en su corazón para que no la crea y hará que se olvide de ella. Por eso, la semilla de la palabra no podrá ni echar raíces en su corazón. Permítame darles una ilustración de cómo Satanás le quita la palabra de Dios. Hay quienes vienen a la iglesia los domingos, aun si no tienen fe espiritual, debido a que sus familiares son cristianos. Cuando escuchan la prédica, recuerdan algo de lo que han oído. Ahora bien, suponga que alguien escuchó que Dios lo bendeciría si consagraba todo el día Domingo Santo al Señor, pero cuando regresa a casa... Se encuentra con otros familiares, amigos y parientes no cristianos quienes le preguntan por qué va a la iglesia si más bien debería descansar el día domingo o lo invitan ese mismo día domingo a comer a un restaurante o a ver algún partido de deporte. Esa es la manera más común de ser tentado. Suponga que hace 5 o 10 años alguien le dijo que debía consagrar santo todo el día domingo al Señor y asistir a la reunión de oración de Daniel para orar con fervor. Entonces, usted se preguntó por qué tenía que hacer eso. Creía que podía ir al cielo si vivía de otra manera su vida cristiana. Ahora bien, han transcurrido 10 años. comparece usted mismo su antiguo yo con el actual. ¿Qué hubiera hecho con su tiempo libre? No hubiera venido a la oración diaria de Daniel. Más bien, se hubiera quedado en casa viendo televisión. O saliendo con sus amigos a tomar licor. Comparece usted mismo con uno de sus conocidos de aquella época. ¿Quién luce más saludable ahora? De igual manera, si es tentado con esas sugerencias cautivadoras, si su corazón está endurecido, entonces cederá a esa tentación. Cuando escucha la prédica, tal vez piense que podría consagrar todo el día domingo al Señor. Sin embargo, al enfrentar la tentación, inmediatamente cerrará su corazón a la palabra. No dará una oportunidad para accionar en fe. Satanás instigará a los que se encuentren cerca de usted o en los que confía para impedirle creer en la palabra de Dios. No obstante, no son únicamente los no creyentes quienes actúan en el papel de las aves. Algunas veces son los propios cristianos que son seducidos por Satanás y accionan como las aves que se comen la semilla de la palabra de Dios. Le dirán que no es imprescindible que asista todos los domingos a la iglesia, que puede faltar a uno o dos servicios, que no hay que ser cristianos fanáticos. Hermanos, una pregunta. ¿Ustedes creen radicalmente en Dios? ¿Cuántos dicen amén? Y son felices al hacerlo. Déjeme decirle, eso basta. Los otros son los que se dicen creyentes pero corrompen la palabra de Dios y obstaculizan el crecimiento de la fe en los demás. Les cuento algo. Un judío ultra ortodoxo me escribió de los Estados Unidos y dio testimonio que cuando oré para que la fiebre porcina desapareciera de Israel, eso sucedió. Señaló que muchos de sus compatriotas se alegraron por eso. Ya saben que también oré para que lloviera en Israel luego de una gran sequía. Que había afectado esa nación y llovió justo al día siguiente después de mi oración. Sí, eso sucedió casi inmediatamente. Retomando el tema: si continúan viniendo a la iglesia a pesar de ser tentados, tendrán la esperanza que algún día podrán tener fe. No obstante, el problema es que, por lo general, dejan de venir a los cultos. Más bien, algunas veces se vuelven en contra de sus otros familiares que son cristianos. Desde luego, no todos los casos son tan extremos como el que he mencionado. Algunos de los que aparentan vivir una correcta vida cristiana tienen esta clase de corazón endurecido. Son los que vienen a la iglesia buscando su propio beneficio. Le pregunto, ¿Cuál es el propósito final de vivir una vida cristiana? Es obtener fe espiritual para ser salvo. Sin embargo, hay quienes vienen a la iglesia para hacer contactos comerciales o simplemente para socializar con otras personas. Hay quienes vienen a la iglesia para levantar su baja autoestima ofreciéndose como voluntarios para algún ministerio o servicio. Otros vienen para vivir una vida moralmente correcta. Y hay otros que vienen solo para tener una buena imagen externa. En estos casos, aun si oyen la palabra de Dios por muchos años, les será difícil tener fe. No obedecerán la palabra de Dios. Más bien pensarán que su forma de vivir y de pensar es la correcta. Repito, aunque oigan los testimonios de los que han sido sanados por el poder de Dios, no lo creerán. Ni les importará, sus sentidos espirituales estarán cerrados, no tendrán la esperanza por llegar al reino de los cielos. Los sacerdotes, fariseos, escribas y líderes religiosos en el tiempo del Señor Jesús tenían esta misma clase de corazón. Exteriormente cumplían con la ley de Moisés, pero si hubieran tenido verdadera fe, hubieran reconocido y aceptado a Jesús, el Hijo de Dios. No obstante, como sus corazones ya estaban endurecidos, no se podían dar cuenta de nada aun cuando escuchaban la palabra de Dios y veían milagros. Hermano, la pregunta es, ¿cómo se puede cultivar un corazón así de duro? Deberá de arar esa tierra endurecida y convertirla en un terreno suave y fértil. Para lograrlo, deberá quebrantar todo conocimiento previo y todo criterio propio. Eso quiere decir que deberá derribar toda arrogancia y forma de pensamiento propio. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5 señala. Derribando argumentos. Hermanos, desde su nacimiento hay ideas y teorías que han ingresado a su mente. Este versículo le dice que deberá derribarlas, vale decir, eliminarlas, borrarlas de su mente. Si cree en Dios y en el Señor y desea vivir una recta vida cristiana, deberá hacer eso. Deberá desechar todo conocimiento y teoría previa aprendida, continúa el versículo, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto es arrogancia y deberá asimismo despojarse de ese sentimiento. Los arrogantes al escuchar la palabra de Dios piensan que no es del todo verdadera. Le pregunto, ¿acaso cree que la palabra de Dios podría estar de acuerdo con el razonamiento humano? De ninguna manera. Escuche bien, a la orden de Josué, el sol y la luna se detuvieron. El mar rojo se abrió cuando Moisés extendió su báculo. Cuando el Señor Jesús ordenó al viento que cesara, inmediatamente la tormenta se calmó y pudo caminar sobre las aguas. ¿Acaso eso podría estar de acuerdo con el razonamiento humano? Si muere, vivirá, pero si vive, morirá. Debe servir a los demás. ¿Acaso eso es algo natural en usted? Claro que no. Sin embargo, en esta iglesia ha escuchado el Evangelio de Santidad, ha creído en Dios, ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y ha aceptado la palabra con un amén. Si escucha la palabra de Dios y trata de entenderla con su propio razonamiento, no tendrá absolutamente sentido alguno para usted. Algunos son así. Yo podría comprenderlos si se tratara de nuevos creyentes. No obstante, hay quienes ya vienen a esta iglesia por años y todavía tienen esta clase de corazón lleno de celos y de envidia. Si este es su caso, medite en ello. Usted ha sido testigo de infinidad de milagros en esta iglesia. Sabe que aquí solo se predica la palabra pura de Dios. Pregúntese entonces, ¿por qué sigue pensando de esa manera? ¿Y qué hay con los que son profesionales? doctores, catedráticos, abogados, decanos, policías, etc., en esta iglesia. Hay también directores de empresas y personajes muy destacados en el campo intelectual. ¿Acaso todos ellos son tontos? ¿Acaso simplemente dicen amén por decirlo? No, hermanos, no son tontos ni ingenuos. Debe tener en cuenta esto. No vaya a ser que sea usted el tonto porque no cree. Debe discernir si ha estado equivocado o si ha sido un necio. Reitero, deberá derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y prosigue la cita. Y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Deberá llevar todo pensamiento cautivo a la palabra de Dios. Repito la cita completa. Escúchela con mucha atención. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 señala, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Les digo algo, yo apenas acepté al Señor desde el inicio de mi vida cristiana, derribé todo argumento que se opusiera al conocimiento de Dios. Desde luego, en ese momento no sabía nada de la palabra de Dios, pero igual me deshice de esos pensamientos carnales. Solo decía amén a la palabra predicada, y en la medida en que leía la Biblia, creía en todo lo que ella contenía. Creí que por la oración de Josué, el sol y la luna se detuvieron. Creí igualmente que agua salió de la roca que el mar rojo se abrió en dos, que el río Jordán detuvo su caudal para dejar pasar al pueblo de Israel, y que los israelitas destruyeron los muros de Jericó solo clamando. Jamás dudé, solo decía amén a todo lo que leía en la Biblia. Luego... Cuando ingresé al seminario teológico y fundé esta iglesia, me di cuenta de lo útil que había sido para mí creer en toda la palabra. Nunca pensé cómo era posible que el sol y la luna se detuvieran si existe una ley de la gravedad en este mundo. Únicamente lo creí. Decía amén a toda la palabra de Dios y me despojaba de lo que Dios me decía debía despojarme. Hacía lo que Dios me decía debía hacer y no hacía lo que Dios me decía no debía hacer. Muy simple. ¿Verdad? Así es como llegué rápidamente al nivel del espíritu y del espíritu completo. Incluso antes de fundar esta iglesia, Dios ya obraba sanando enfermos y volviendo fértiles a las estériles a través de mi oración. Un doctor del Congo asistió a la cruzada que se realizó en esa república. Él se encuentra presente aquí entre nosotros. Vio a muchos que eran sanados. Los ciegos recobraban la vista. Los sordos volvían a oír y los discapacitados se paraban de sus sillas de ruedas y caminaban. Muchos sanaron de enfermedades terminales como el cáncer, el SIDA, entre otras. Y todos daban gloria a Dios. Este doctor fue de tal manera impactado que ha decidido convertirse en siervo de Dios. La hermana del presidente del Congo también participó en esa cruzada así como muchos otros funcionarios del gobierno de ese país. Hermanos, hay conocimiento, teorías y conceptos seculares que se oponen al conocimiento de Dios. Un buen ejemplo es el darwinismo o la teoría de la evolución. Aquellos que han aceptado esta teoría solo podrán abrir sus pensamientos y luego sus corazones a la verdad únicamente después de haberse despojado de esas teorías y conocimiento secular. Solo así podrán aceptar la palabra de Dios. El conocimiento y la escala de valores de los que tienen ese corazón endurecido, semejante al terreno junto al camino, están tan enraizados en su interior que les será muy difícil aceptar y creer la palabra de Dios. Piensan obstinadamente que están en lo correcto. Deberán derribar esos pensamientos. Sin embargo, para hacerlo, deberán primero extirpar y arrancar toda maldad de su corazón. Si tiene arrogancia, orgullo, si es terco y mentiroso, será muy difícil despojarse de ese patrón de pensamiento y de conducta. La maldad que hay en su corazón lo llevará a tener pensamientos carnales y le impedirá creer en la palabra de Dios. Por ejemplo, los que han tenido el hábito de mentir, dudarán constantemente de otros, aunque ellos digan la verdad. Romanos capítulo 8, versículo 7 menciona por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué deberá hacer entonces? Deberá inmediatamente despojarse de ese patrón de pensamiento, de esa forma de pensar. Finaliza el pasaje, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Su arrogancia y obstinación le impedirán decir un sincero amén a la palabra y obedecerla. Incluso si desea obedecerla, no será una perfecta obediencia. Desde luego, no es fácil derribar ese criterio propio que lo lleva a creer que usted está siempre en lo correcto. Esta forma de pensar se irá siendo cada vez más fuerte con el paso de los años. Sucede lo mismo con el corazón que es como la tierra que está junto al camino. Ese corazón se endurecerá cada vez más cuando hace de la mentira y de la maldad un hábito cotidiano. Hay quienes parecen ser muy tercos, pero una vez que el Espíritu Santo los toca, son completamente transformados y viven una recta vida cristiana. Como tienen un corazón relativamente bueno, al momento de escuchar la palabra, cambian completamente para bien. Sin embargo, los que tienen un corazón duro no cambian fácilmente, no importa lo que vean o escuchen. Deberían cambiar, pero no lo hacen. Hay casos cuando alguien exteriormente tiene una forma de pensar estricta, pero interiormente su corazón es suave. Al escuchar la palabra, su corazón interior podrá quebrantarse. Este es el caso del apóstol Pablo. Pablo vivía de acuerdo a la ley de Dios. Por ello, consideraba que arrestar a los cristianos era algo que debía hacer. Entonces, tuvo ese encuentro personal con el Señor, llegando a escuchar su voz. En ese momento se derribó toda su estructura de pensamiento, es decir, su forma de pensar. Y desde allí comenzó a servir a Dios sin ni siquiera consultar a su familia. Obedeció solo la voz de Dios. Al final murió decapitado y consideró todo lo que antes había aprendido como basura frente a Dios al conocimiento del Señor. Esta clase de corazón es en realidad amable y gentil, y por eso el exterior, aparentemente duro, desaparecerá. La pregunta es, ¿qué tipo de corazón tiene usted? ¿Es su corazón semejante al terreno que está al borde del camino o no? Hay quienes exteriormente tienen una forma de pensar persistente y obstinada, pero interiormente su corazón es suave. Por eso resultará más fácil quebrantar ese corazón, aún pareciendo duro, ya que su interior es suave y gentil. No obstante, el corazón totalmente endurecido es diferente al que acabo de describir, ya que estará embrutecido desde lo más profundo. Digamos que el corazón que superficialmente está endurecido, pero que es amable por dentro, es semejante a una capa fina de hielo. Mientras que el otro, que es semejante a la tierra al borde del camino, es como un pedazo de hielo completamente congelado. Así que no será tan fácil quebrantar ese corazón endurecido. Requerirá un esfuerzo continuo de arar, es decir, de limpiar ese corazón. Es lo mismo con la tierra que está al borde de la carretera. Como se ha endurecido, primero deberá hacer una grieta y luego continuar abriendo la tierra para trabajar en ella. Por ejemplo, si su mente o pensamientos no aceptan el contenido de esta prédica, entonces deberá seriamente evaluar si lo que piensa es realmente correcto. Retomando el tema, deberá igualmente hacer buenas obras en fe para que Dios lo bendiga. Les digo algo. Hay quienes me piden que ore por ellos para que tengan fe. Aun reconociendo que no tienen fe en ese momento, incluso después de haber visto las señales y sanidades y luego de haber escuchado tantas prédicas, todavía hay esperanza para ellos. Esto es mejor que no intentarlo. Repito, hay algunos que me piden que ore para que tengan fe. No obstante, no se trata que yo ore para que tengan fe. Podrá tener fe mental o de conocimiento pero solo podrá tener fe espiritual si Dios se la da. Si vive por la palabra de Dios, se despoja de toda forma de maldad y alcanza la santidad, entonces Dios le dará fe espiritual y podrá crecer en su vida de fe. Ahora bien, si tan solo por una oración pudiera recibir fe espiritual, yo con todo gusto oraría por su bendición. Si Dios lo bendijera financieramente y usted pudiera dar un buen diezmo, esta iglesia se volvería millonaria. No obstante, Dios es un Dios de justicia y así no funciona la justicia de Dios. Hay una ley que Dios ha establecido y que Él mismo respeta. Deberá saber y obedecer lo que dice la Biblia para que Dios lo bendiga y lo proteja de toda enfermedad, lo perdone de su pecado y entre al reino de los cielos deberá, reitero, obedecer la palabra de Dios para ser bendecido y prepararse como la novia del Señor a fin de llegar a la nueva Jerusalén. En el caso del corazón endurecido, será muy importante no solo el esfuerzo personal, sino también la consagración de su familia y de los líderes de la iglesia para que oren por ellos y los guíen nuevamente al camino correcto. Así, en su momento, la semilla de la palabra podrá otra vez brotar en su corazón. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, al margen de lo que pueda o no pueda cosechar de acuerdo a lo que ha sembrado, el hecho mismo de ser salvo es algo de lo que debería estar profunda e inmensamente agradecido. Tal como ustedes han visto, Muchos de los que aparentemente no tenían posibilidad alguna de ser salvos, luego de llegar a esta iglesia, han experimentado un cambio total para bien y ahora son salvos. Ustedes han sido testigos de ello. El asombroso obrar del poder de Dios en esta iglesia ha derribado toda teoría y conocimiento humano. Pero, sobre todo, el amor de Dios quien nos ha mostrado y nos muestra su inmensa compasión a través del Espíritu Santo, transforma las almas más duras. Así como el fuego ardiente derrite el acero, así el inconmensurable amor de Dios derrite los corazones que son más duros que el duro metal. Aquellos que tienen este corazón obediente y guardan la palabra de Dios con hechos serán abundantemente bendecidos. Hermanos, no es difícil vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es difícil para los que no lo intentan. Esa es la verdad. Hay quienes vienen a la iglesia solo por venir, es decir, sin un propósito específico ni claro, y siempre están juzgando y condenando a los demás. Dudan de la palabra de Dios. Por eso les resulta difícil obedecerla. Sin embargo, si ama a Dios, todo le resultará fácil de hacer. Escuche bien esto. Cuando alguien cree que está en lo correcto y yo sé que está equivocado, Aún así lo escucho con atención. Tan solo piense en los que discuten y argumentan. Dios dice que no debe discutir con los demás. Le pregunto, si Dios le manda esto, ¿por qué lo hace? ¿Por qué discute? Todos creen tener la razón. Ahora bien, ¿quién está en lo correcto? El problema es que nadie quiere ceder. Cada uno insiste y persiste en estar en lo correcto. Discuten y luego guardan resentimiento el uno con el otro. Se imaginan lo ridículo que es esto. Incluso llegan a odiar a la otra persona y se vuelven enemigos de ella. Hermana, cuando usted discute, alega o argumenta es porque cree tener la razón. Todos creen lo mismo. Yo, por ejemplo, jamás discuto. No argumento con nadie. Digamos que digo algo y alguien dice que me he equivocado. En ese momento no discuto. Aún si sé que estoy en lo correcto y que la otra persona está equivocada, no contiendo. ¿Saben por qué? Porque no podré convencer a esa otra persona que está equivocada. Y si tengo alguna duda, investigo para cerciorarme de lo que estoy diciendo. En la mayoría de los casos estoy en lo correcto. Y aún cuando yo siempre digo la verdad, Alguno puede decir que estoy equivocado. No obstante ello, jamás discuto de la palabra de Dios. La palabra del Todopoderoso Dios es la verdad absoluta. No es algo de lo que pueda o deba uno atreverse a polemizar porque está muy por encima del pensamiento humano. Retomando el mensaje, en la medida que confía y dependa de Dios, en todo aspecto y área, será prosperado y bendecido. Y por ello será feliz. Pero más que cualquier otra cosa, la mayor de todas las bendiciones es ser salvo y entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Mientras más cercano esté el día del regreso del Señor, más son los que tendrán el corazón endurecido como el campo que está al borde del camino. Y es porque hay una escalada sin precedentes del pecado en este mundo. Y como el fluir del Espíritu se está incrementando, la corrupción de lo carnal también está avanzando. Mientras más grandes y evidentes sean el obrar de Dios, más obstáculos pondrá Satanás. Dios le ha enviado el Espíritu Santo para quebrantar precisamente todo corazón endurecido y así guiar a más almas a la salvación. A través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se debe predicar el Evangelio de Santidad y mostrar las poderosas obras del Dios vivo. Sin este Evangelio, el corazón endurecido no podría ser quebrantado, no se podría tener fe espiritual, ni se llegaría a ser salvo. Y para predicarlo, es necesario que las señales del poder de Dios sigan a sus siervos. A través de estas señales, el Evangelio de Santidad será predicado al mundo entero por todo medio de comunicación masivo, a través de los libros y de los diarios y por cualquier otro medio de comunicación. Todos ustedes están orando por esto. Los animo a mantenerse en este fluir del Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno de ustedes se convierta en un poderoso guerrero espiritual que pueda tocar e impactar el corazón de todos aquellos que tengan un corazón de piedra. Ahora oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias Padre por tu misericordia y tu amor. Que la palabra que hoy se ha predicado se haga fe y vida. En cada uno de tus hijos, hoy les he compartido las cuatro clases de corazón que hay. Ayuda a tus hijos a encontrar la clase de corazón que tienen entre estos cuatro terrenos o campos que hoy he mencionado. Bendice a cada uno de ellos para que así puedan cultivar su corazón y transformarlo en uno mejor. Ayúdalos a extirpar y arrancar de raíz toda espina o roca y así puedan cultivar su corazón y transformarlo en un campo fértil para que los puedas bendecir sobre abundantemente. Asimismo, bendícelos para que puedan dar abundante fruto al 30, 60 y 100 veces más de lo que han sembrado. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno. Al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado. Cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen. Que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembre en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias Padre por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué significa cultivar el corazón? Querido público, deseamos que a través de estos mensajes del Reverendo Jerogli, usted pueda transformar su corazón en una buena tierra y llevar abundante fruto en todas las áreas de su vida.